Esta es una historia que corre de boca en boca por las costas de México. Nadie se acuerda ni del año ni del lugar donde sucedió. Pasado 7 días, tenemos que comer. Puede que también nos piden unos puños de frijol. A ti fue que sí, pero a nosotros. Vamos a estar sin bucear. No te aflijas. Mañana iré a bucear. ¿Tamañota sí? ¿No? Pues, ¿quién quita? Esos son los últimos que nos quedan. Thank you.
¿Tú crees que venga? No, el doctor no vendrá. Nunca vendrá. Yo un día lo fui a buscar, comadre. Ni creas que vaya a venir. Entonces iremos a buscarlo a él. Ve a ver quién es Cruz. Ahorita, señor. Ándale, ándale, ve. Cruz. La puerta. Sí, señor, siempre se me olvida. Mis perlas, mis preciosas perlas. Una señora lo busca. Ya sabes que no recibo a nadie a estas horas de la mañana. Dile que regrese más tarde. Pero es que es una señora y no entiende de razones. Es cierto, doctor. No estoy para razones. Solo una mujer bonita puede tener la ocurrencia de venir a interrumpirle el desayuno a un caballero. Bueno, a ver qué tiene. Saque la lengua. No es nada de eso, doctor. Usted seguramente ha de saber que un hombre de mi posición no puede hacerse cargo de un caso como el suyo. Además, es peligroso. No solamente por la ley y por la religión, sino que también hay que considerar mi ética profesional como médico que soy. Además, estas cosas resultan muy caras. ¿Tiene usted dinero? Vaya usted a esa dirección esta noche a las 9. Queremos ver al doctor. El doctor no está. Lo picó un alacrán.
Y está muy malo. Ya lo mejor se me muere, mijito. Ya se lo dije, no está el doctor. Por favor, no sea mala. ¿Qué tiene? Fue un alacrán, señorita. No puede morir. Los alacranes matan a los niños. Y tú lo sabes muy bien. ¿Traen dinero? Los indios con su chamaquito dicen que lo picó un alacrán. ¡Idiota! Ya nada más me falta que me traigas unos animales. ¿Qué se están creyendo? ¿Que soy veterinario? ¿A quién tengo que curar? ¿Al indio o al alacrán? ¿Por qué se cree que voy a desperdiciar mi tiempo con sus achaques? ¡Y nunca pagan! ¿Saben lo que cuesta la carrera de médico? Me dieron esto. Estos indios no tienen dinero. Nunca en su vida van a tener un centavo. El doctor no está. Pero mi chamaco está muy malo. ¿Cuándo va a estar el doctor? No va a estar. Se le quitó el dolor. No viene Quino. ¿Ya bajó la marea? Sí, y todos los demás ya van a salir. No, no podemos. Váyanse, yo me quedo con Juanito. Seguro que no lo deja. Ni un ratito siquiera. Váyanse sin pendiente, que de aquí no me muevo. Váyanse, váyanse. Thank you.
súbete. No. Me voy para abajo otra vez. Pues, ¿qué pasa? No sé decirte. No tengas miedo. Ábrela. Cinco gentes que han visto esta perla y todos sin faltar uno dicen que su oriente es perfecto y su forma impecable. Y hay que tomarlo por cierto, patrón. Se lo digo yo.
Nuestra suerte ha cambiado, ¿verdad? ¿Y qué piensas hacer ahora que ya eres rico? Puede que me compre una pistola. Me voy a comprar un rifle. ¿Va a tener un rifle? ¿Y qué más vas a tener? Al cabo eres rico. Tendremos ropa nueva. Y ella tendrá sus zapatos. Va a tener zapatos. Sabrá leer y sabrá lo que es un libro, y mi hijo aprenderá a escribir y sabrá lo que son las palabras escritas, y mi hijo aprenderá a hacer números y sabrá lo que son los números. Estas cosas nos harán libres. Él tendrá saber, y por él nosotros también llegaremos a saber. Esto es lo que hará la perla. La perla nos hará libres. Parece un almirantito. ¿Qué es un almirantito? Un gran hombre de mar. Un pescador. Thank you.
Mire nomás qué bonitos. Su corbatita con la bandera tricolor. Sus zapatitos y una pizza. Todo esto para el niño. Las cosas no son para nosotros. Pero no te has dado cuenta que eres rico. ¿Cómo no? ¡Cógelas, hombre! ¡Cógelas, hombre! ¡Cógelas! Y sus dulcecitos para que no llore la criatura. ¡Ándale, cógelas! Y su horcadito para que juegue. Sí, soy un hombre rico. ¿Dónde está el niño enfermo? ¿Dónde está el niño enfermo? Yo soy su médico, ya saben ustedes. Yo soy su médico. Mire nomás que enfermo está. Si ni está enfermo, ya se alivió. Ella lo curó. Con una piel de víbora, por supuesto. Usted es médico y ha de saber que el cuero de culebra se usa para el reuma. ¿Qué estado hacente? Acabo de saberlo de uno. Tratando, señor Piquete de Alacrán, este es el periodo de mayor peligro. No puede usted hacer nada. Creo que he llegado a tiempo. Ese niño está bueno y sano. No te asustes, Kino. Ahora póntelo en el corazón. Tengo que decirte algo a solas.
Pajarito, eres bonito, y de bonito color, y de bonito color. Pajarito, eres bonito, pero más bonito fuera. Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Déjame tocarla, nada más, tocarla, por favor. Descargando. Escóndela. Te la van a robar. Hombres dejan a sus mujeres en la casa. Eso demuestra que la mujer es buena. Ándale. ¿Tienes una buena esposa? Ni te preocupes por ella, hombre. Ándale. Tómale. Ella no quería que la dejara sola. Salud. Ándale, tómate la otra. Nunca nos hemos separado. Las cosas han cambiado. Ya eres rico. Tienes que portarte como los ricos. ¿Cómo no, hombre? Vete. Ándale, hermano. Yo soy un hombre rico. Por el rico. Por el nuevo rico. Tengo la mejor esposa. Por la mejor esposa. Por la mejor esposa. Thank you.
quieto, ¿quién no? Despegaste a tus mejores amigos. Por poco y matas a un amigo que te quiere de veras. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o se te ha metido el diablo? Perdóname, hermano. Esta noche se hizo para divertirnos. Vámonos, mi cuate. ¡Ustedes a volar! El muy desgraciado ni siquiera la traía. No vio cara de güey. La de tener escondida por ahí. Me dan ganas de rajarle el suelo. Bueno. Mi mujercita. Yo te estoy tan agradecido por nuestro hijito Juana. Yo soy fuerte, Juana. Pero mi fuerza es tú. Solo tú. Querida. Juana. Todo se está poniendo negro, Juana. Juana. Ayúdame. No me dejes solo, Juana. Juana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te acuerdas, no te acuerdas. No te acuerdas, ¿eh? No te acuerdas. Sí. Sí me acuerdo. La perdiste. La perdiste. La perdiste. No. No la perdí. La escondí. ¿Dónde? 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 Debajo. Sí. Virgencita. Ella. Otra vez.
nuestra perla. No, Kino. Yo la tengo. Bien, no quiero ninguna equivocación. Con permiso, patrón. ¿Y qué pasó con ustedes? No tuvimos la culpa, patrón. Todo nos salió al revés. Acabara de amolar a su hermano, el doctor nos vino a estorbar. Pero no se llevó la perla, ¿verdad? No, no se la llevó. Esa perla tiene que ser mía. Y si no me quedo con ella, ya saben lo que tienen que hacer. Lárguense. Sí, patrón. ¿Qué se les ofrece? Yo tengo una perla. Hay mucha gente que tiene perlas. Pero mi perla es muy buena. Ya la está sacando. Ya se la va a enseñar. Lo siento, mi amigo. Es una perla que vale mucho. Sí, vale mucho. Ustedes sin duda han oído hablar del Rotel. Pues bien. Esa perla es como el oro. Parece buena. No vale nada. Es la mejor perla del mundo. Nunca se ha visto una perla igual. Nunca se ha visto una monstruosidad igual. Es grande y deforme. Tal vez algún museo se pudiera interesar en comprarla para ponerla en su colección de conchas. No sirve para otra cosa. Yo soy tu amigo y te voy a dar 9 veces más de lo que vale. Te voy a dar 900 pesos. Pero 900 pesos es mucho dinero. No sé. Mi perla vale 50 veces más que los 900 pesos.
Yo soy el hombre más honrado y más cabal que tú has conocido. Sería incapaz de pagarte un precio que no fuera justo. Nuestras perlas nunca son buenas. A usted. Mira. Yo solo soy evaluador. Si no me crees, pregunta a otros. Ve a ver. O mejor todavía que vengan ellos acá para que te des cuenta de que no los hemos puesto de acuerdo. Está bien. Que vengan. Llamen a los otros compradores. Le he puesto precio a esta perla, pero el dueño no está conforme. Les voy a suplicar que la examinen y que le hagan la mejor oferta. Fíjate bien que no he mencionado lo que te ofrecí. A mí no me incluyan en su discusión, ni siquiera me interesa. Esto no es una perla. Es un fenómeno. Es horrible. Parece una cáscara de huevo. Mira. Mira. Yo tengo un cliente a quien le gustan las cosas raras como esta. Le ofrezco 500 pesos, con la esperanza de vendérsela a mi cliente en 600. Sí que voy a meter la pata, pero por ser mi amigo te ofrezco 1000 pesos. ¿A dónde vas? ¿Qué le vas a aconsejar? No sé. Pero yo creo que mi compadre debería de irse. Pero también debería quedarse. No sé si deba vender esa perla o no venderla. No sé qué aconsejarle. Tal vez ha pecado en secreto. Su pecado fue haber encontrado esa perla. Pero ese no es un pecado. Fue una casualidad. Yo sé bien. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Estás matando a Quino! ¿Qué pasó, comadre? Querían matarlo. ¿Quiénes fueron, compadre? No sé. Vámonos, compadre. Tenemos que hablar tú y yo. Antes no sabía yo cómo aconsejarte, pero ahora ya lo sé. Tienes que venderles la perla por lo que te den, porque de lo contrario tienes que irte de aquí. Ahora ya sabes que no puedes vivir en paz. Tienes que irte, compadre, porque si no te van a matar. Este es mi consejo de amigo. Gracias, compadre. Pero no sé qué hacer. Yo no me quiero ir de aquí. Tengo que pensarlo. Tal vez mañana sabré lo que tenga que hacer. Está bien, compadre. Buenas noches. Buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre.
Yo he sido siempre una buena esposa para ti. ¿Verdad? Sí, Juana. Entonces, por primera vez, te voy a pedir una cosa. Tira la perla al mar. Quiébrala entre dos piedras. Destruye la perla, porque si no, ella nos va a destruir a nosotros. Yo haría cualquier cosa por ti, Juana. Pero eso no. No puedo. Lo he visto en esa perla. Una mejor vida para nosotros. Juanito tiene que aprender a leer. Tiene que saber lo que es un libro. En esa perla. Yo he visto la libertad, Juana. Y yo he visto la muerte. La muerte y la soledad. Tira la perla al mar. Tírala, por favor, Kino. He venido a hacerte una visita. Buenas noches, hermano. Me asustaste. Tus nervios están deshechos. Deberías de cuidarte más, pero mucho más. Tus nervios están perfectamente bien. Es que estás pensando todo el tiempo en los demás y deberías pensar en ti mismo y en tu salud. ¿A qué has venido? Es una perla pequeña, pero muy buena. Y es negra. A veces, una perla pequeña es preferible a una perla grande. Y es menos peligrosa, hermano. ¿Dónde vas? Thank you.
está el agua. Hay que cuidar mucho el agua, compadre. ¿Podremos regresar algún día? Puede ser. Bueno, tenemos que irnos. Los voy a acompañar hasta la playa. No, compadre. Tú ya no puedes estar con nosotros. Vámonos, Juana. Adiós, comadre. Adiós, compadre. Adiós, comadre. El perro y el hombre con zapatos se fueron por allá. La mujer y el hombre se metieron al agua. ¡Sigan a la mujer y al hombre! Thank you.
El hombre y la mujer. ¿Cuánto tiempo hace? Antes de caer el rocío. Hará 2 horas. Síganlo. ¿Qué pasa? Ya no van a mujer. Miren de nuevo. No va la mujer. Puede que la lleve cargando. No están muy lejos. Apúrense antes que se haga noche. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Viene, Tom! ¡Vámonos! ¡No podemos perder tiempo! ¡Apúrate, Juana! Sigue tú. Sigue adelante. Yo ya no tengo fuerza. Ya no puedo más. No, Juana. Creo que les hemos ganado terreno. Descansaremos un ratito y ya verás cómo te sentirás mejor. Thank you.
Juana, ¿qué haces ahí? Te digo que te vayas. Tú y Juanito pueden escaparse solos. Yo ya no tengo fuerza. Y mis pies me están sangrando. Vete, Pino. Yo ya no puedo más. ¡Sal de ahí, Juana! No, te digo que te vayas. Por favor, vete. ¡No! ¡No! ¡No, Pino, por favor, no! Necesita de ti, Juana. O yo me quedo contigo, o tú vienes conmigo. Pero no podemos separarnos nunca, Juana. Tú y yo somos como una sola persona. ¿Quieres que nos maten a todos? Entonces quédate. Te digo que tú puedes escaparte con Juanito. Yo ya no puedo seguir, porque les dejaría un rastro de sangre. Mira, Juana, hay veces que las mujeres se dan por vencidas porque no les queda ninguna esperanza. Y para esos momentos está el hombre. Esos que brillan bonito, como los que llevan los ricos a misa. Yo te he visto mirarle los pies a los ricos todos los domingos. Por eso estos pies, más chiquitos que los de ellos, no volverán a pisar la tierra. Eres mi esposo. Thank you.
Vayan con Dios. Y aquí no podrán salir. Entonces, aquí esperaremos. Se está poniendo frío, patrón. No quiere que haga lumbre. Hazla. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Puede que una lechuza. Puede que un coyotito. ¿Qué vas a hacer? Tengo que bajar a enfrentármeles. Tengo que bajar antes de que amanezca. De noche ellos tienen menos ventaja. Es peor si no me arriesgo. Thank you.
dejaron a Juanito debajo de un montón de piedras en la montaña y regresaron a su hogar. Dicen los ancianos que caminaban como sonámbulos al atravesar la aldea. Y la perla que había sido la esperanza y la belleza se convirtió en fealdad, avaricia, muerte y soledad. Subieron al cantil que se erguía más alto sobre el mar para hacer lo que estaban destinados a hacer. Tú. No.